Arrels y Ales, es el lema de este año de Egnomusic. Hemos tomado los versos de Juan Ramón Jiménez porque nos parecían perfectos para la programación que habíamos planificado. Grupos que parten de lo propio y viajan a otras latitudes para aprender e intercambiar las músicas tradicionales. El festival enguany se basa en quatre línies d'intervenció, quatre línies d'acció. Els concerts que se faran els dijousos, que és un poc la marca del festival, el que el públic està acostumat a veure. L'altra part del festival és la incorporació d'una novetat que varen fer l'any passat, que es diu l'endomúsic perifèric, per a un públic més jove. Són concerts que se fan en dissabte. Després tindrem, com també feren l'any passat, traurem l'endomúsic als municipis. Enguany farem concerts de l'endomúsic a Carcaixent, a Torres Torres i a Bocairent. I una novetat que encetem enguany i que pot ser estar molt interessat és la incorporació dins del programa d'un concert per a famílies, un grup català que es diu el Menestir del Raval, que farà un concert un diumenge dins del període del festival. Una nova edició de l'Etnomúsic després de la pandèmia i, bueno, com sempre, jo crec que anem a oferir als valencians i valencianes una curada selecció de diferents tipus de música d'arrel, també amb grups valencians, per a que tinguin l'oportunitat de tota la gent que sigui d'hora d'aquesta música d'arrel ètnica, que tinguin l'oportunitat de continuar acudint al festival de l'Etnomúsic, que no s'ho espera a nosaltres, sinó ja a nivell estatal és una referència d'aquest tipus de música. Entre las formaciones que van a estar en Etnomúsic este año, Ana Alcaide presenta su nuevo disco, Ritual. En este caso, Ana trabaja junto con Reza, un músico y cantante iraní, en un proyecto que tiene raíces espirituales, místicas, y que se basa en la música persa, en la música sufí. Moy Maiga, un joven músico senegalés, griot, que se ha establecido en Cataluña y ha creado una banda con grandes músicos, entre los que está el percusionista Alex Tobías, Coetus y formaciones como las que tiene Marco Mezquida, y que lo que hace es recrear la tradición senegalesa desde el punto de vista de un griot. Los griots son los que transmiten en la cultura oral en el África Occidental. También vamos a tener conciertos los fines de semana. Por segundo año en Etnomúsic programa los sábados por la noche actuaciones. Vamos a tener dos conciertos muy importantes y que tienen protagonistas absolutamente destacados. Maui, apadrinada por Martirio, es sobrina de Bambino y va a hacer un proyecto que está dentro de la canción de autor, con raíces en el flamenco y con una escenografía absolutamente maravillosa. Maui tiene un universo propio increíble. Y en el segundo concierto de los fines de semana vamos a tener a Nerdistán, un proyecto francés magrebí que trabaja con la electrónica y los sonidos del mundo árabe. Estamos muy contentos porque nosotros llevamos una trayectoria de hace 11 años y la verdad es que siempre hemos querido tocar aquí y por fin ha llegado el momento. Y nos gusta mucho este festival pues porque engloba la música tradicional, que en realidad es de donde viene también nuestro grupo. Esperen que esta selección satisfaga igual que todas las ediciones pasadas y reforcem la presencia als pobles. Enguany, per segona vegada, a més de l'edició que es fa així en la Beneficència, fent concerts a nivell local en tres poblacions, i ja és la segona vegada i esperem que l'any que ve, si n'hi ha possibilitats, puguem incrementar aquesta part dels pobles per a que tots els grups que venen alguns cantants i grups importants foranis, pues no sols puguen actuar a València, sinó que puguen fer una mini gira per la demarcació de la Diputació de València i arribar a més valencians i valencianes.